Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa esperada. Una rueda de prensa donde vamos a dar a conocer no solamente el cartel de este año, de estas fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Laguna, sino también, por supuesto, a continuación trasladaremos la gran programación que se ha realizado desde el Ayuntamiento en conjuntamente con la esclavitud y, por supuesto, también con el resto de las áreas del Ayuntamiento para tener unas fiestas a la altura de esta magnífica ciudad. Me acompañan en la mesa don Francisco Tuba, el esclavo mayor de la esclavitud del Cristo de la Laguna, doña Lola Carvajosa, que es la autora del cartel de las fiestas del Cristo, don Dailo González, que es el concejal responsable del área de fiestas, y por supuesto don Víctor Álvarez, que saben todas y todos que es el rector del santuario del Cristo. A continuación voy a invitar a la flamante y magnífica autora de este cartel, a doña Lola Carvajosa, que me acompañe a poder descubrir lo que se encuentra debajo de este telar, que estoy convencido que va a ser una auténtica maravilla y sorpresa para todas y todos. Decía, convencido ya este majestuoso cartel, esta imagen de nuestro venerado Cristo de la Laguna que nos va a acompañar durante estos próximos días en las fiestas grandes, en las fiestas relevantes que tiene este municipio, ¿no? Una de las fiestas más importantes de la isla y también una de las fiestas que ya ocupan un lugar destacado en el calendario de todos los canarios y canarias. Y empezar descubriendo el Cristo pues significa pues prácticamente todo, ¿no? Porque lo hacemos a su honor, estas grandes fiestas, lo hacemos aquí, en las puertas del santuario, en presencia de todas y cada una de las personas que he nombrado con anterioridad. Por supuesto, también aprovecho esta ocasión para saludar al resto de los representantes de la esclavitud. Muchísimas gracias por acompañarnos. El resto de los concejales y concejalas de las formaciones políticas de la oposición del ayuntamiento y el resto de los vecinos y vecinas que se han dado cita también aquí, al igual que muchísimas instituciones que están representadas, no solamente en este acto de presentación, sino también en la fiesta. Las fiestas del Cristo de la Laguna, yo que he sido alcalde durante estos últimos 5 años, significan el todo, y lo dije con anterioridad, puesto que no se hacen de un mes para otro. Según está terminando las fiestas de un año, ya empezamos a reunirnos con la esclavitud porque van a proponer acciones nuevas para el año siguiente, innovación, hablan de la importancia y de la relevancia que tienen estas fiestas, ¿no? Unas fiestas que ya no solamente se significa lo importante del patrimonio material, sino también del inmaterial, de actos importantísimos que cada año se superan como conciertos distintos y diferentes para todos los públicos, y por supuesto también pues porque entendemos que los laguneros y las laguneras pues aman esta fiesta, así que lo que se tiene que hacer, de parte de este ayuntamiento es responder con amabilidad, con cariño, con entusiasmo y con muchísimo corazón. El programa de las fiestas lo dará a conocer el concejal dentro de unos instantes, y por supuesto lo que me toca a mí como alcalde de este municipio es agradecer a la artista de este cartel. Decía el año pasado que era muy difícil, se lo decía a Duval, que se superase, pero evidentemente cada año lo hacemos mucho mejor, y es de agradecer el cariño también que muestran artistas tan importantes como Lola para que esa escenificación de nuestro Cristo cada año sea aún más importante o más bonito, ¿no?
Termino diciendo que La Laguna se ha convertido prácticamente en estudiante este mes en el epicentro de las fiestas de la isla y que trabajamos conjuntamente todas las áreas del ayuntamiento para que estemos a la altura. Espero y deseo que salgan estas fiestas como esperamos, que es de una manera brillante, pero sobre todo haciendo una invitación al raciocinio, al sentido común, al respeto, a la educación, porque al final lo que estamos venerando es la imagen de nuestro Cristo de la Laguna, seas creyente o no. La imagen del Cristo nos habla a todos los laguneros y las laguneras, aunque tenga esos labios sellados. Y sin más, le cedo la palabra a la autora, a Lola Carvajosa, para que nos explique en profundidad esa majestuosidad que ha hecho del cartel para la Laguna de las fiestas de 2024. Muchísimas gracias. Buenos días. Disculpen que no me moleste, pero es mi mano derecha y entonces estoy más cómoda así. Buenos días de nuevo y si me lo permite, en primer lugar quiero dar las gracias a la Esclavitud del Cristo de la Laguna y al Ayuntamiento de nuestra ciudad, en la persona de su alcalde y de un concejal de fiesta, y especialmente al esclavo mayor don Francisco Tubas Morales, quien en la fiesta del año pasado y ante los pies del Cristo me ofreció y comprometió a hacer el cartel de las próximas fiestas. Yo sin pensarlo le dije que sí, y fue al llegar a casa sumida en un coste de emociones cuando empecé a caer en la cuenta de la responsabilidad que había asumido. Tenía claro que la obra por festiva tenía que ser alegre y al mismo tiempo debía de ser respetuosa con las tradiciones. Con estas premisas me puse manos a la obra y este es el resultado que hoy presentamos. No sin antes agradecer y valorar el trabajo de los diseñadores gráficos que han intervenido en las labores y composición del diseño. Hablando de la obra, con las colgaduras y galones destacamos el culto al Cristo, las celebraciones religiosas y la parte más solemne que envuelve a la esclavitud. Los fuegos artificiales, símbolos de fiestas y alegría, y en el centro la imagen del Santísimo Cristo, una imagen que para ser de un crucificado siempre me ha transmitido paz y alegría. Pienso que nos manda a todos un mensaje de tranquilidad, alegría y esperanza. Rodeado de orquídeas, anturios, esterlicias, las flores que como tradición lo acompañan, adornan y contribuyen a su belleza. En un guiño cariñoso, uno de los ángeles porta una bombeta con el 93 para recordarnos el hermanamiento de la esclavitud con los artilleros y el reciente nombramiento del Cristo como especial protector de nuestro querido regimiento. Me siento muy afortunada de poder contribuir con mi obra al anuncio de las principales y más sentidas fiestas de San Cristóbal de la Laguna, y de invitar a la ciudadanía lagunera y también a los foráneos a disfrutar de ella en alegría y armonía. Feliz de fiesta en honor al Santísimo Cristo de la Laguna. Muchas gracias. A continuación toma la palabra el esclavo mayor del Santísimo Cristo de la Laguna, don Francisco Tú. Buenos días a todos. Señor alcalde, señor rector, señor concejal, querida Lola, como otro año más, es una magnífica noticia volvernos a encontrar y hacerlo justo delante de la casa de nuestro Señor de la Laguna. Como podrán ver, no voy a extender mucho más, la obra es una obra magnífica. El año pasado, cuando delante del Señor dicen que el Cristo no habla, pero sí habla, ¿eh? Les puedo asegurar que habla, y cuando habla llega al corazón, ¿eh? Y cuando yo en ese momento tenía, más fue un momento muy, muy especial, porque mira que venía mucha gente, pero nos quedamos Lola y yo miré al Cristo, miré a Lola y ahí salió, y ha salido esa cosa, como digo yo, que no es cosa, ha salido esa obra tan bonita que creo que se merece un nuevo aplauso
y su reconocimiento, porque sinceramente por parte de la esclavitud la obra de arte es preciosa. Con lo cual pido otro nuevo aplauso para la doctora por tan magnífico trabajo. Yo al principio comentaré, como regla general, todos saben la rutina de los actos religiosos, como todos los años, pero quizás voy a saltarme un poquito y quiero resaltar el jueves día 5 de septiembre, el pregonero, que este año tenemos el alto honor, que sea don Francisco González de Aledo, un ex esclavo mayor, persona muy vinculada a todas las hermandades y cofradías de la ciudad, y quiero hacer hincapié en este acto y invitar, aprovechando la presencia de los medios de comunicación, a todos los laguneros y a todas las personas de fuera de la isla que quieran venirse ese día, porque creo que vamos a gozar de un pregón bastante sentido y querido. Y ya pasando a los actos religiosos, pues todo comenzará el lunes día 9 de septiembre a las 11 de la mañana con la solemne celebración eucarística del descendimiento del Señor, y a continuación pues por la tarde y a las 6:30 de la tarde tendremos la procesión del traslado. Del 9 al 13 de septiembre, posteriormente tomará la palabra el señor rector y hablará del predicador. Tendremos el quinario en la Santa Iglesia Catedral. Y ya, como todos los años, a las 8 de la noche, y también quiero así de aquí agradecer a los numerosos coros que desinteresadamente nos acompañan en las funciones litúrgicas. Y hay que destacar que con los tiempos que corren, lo hacen voluntariamente, es decir, no cobran, vienen por promesa al Señor. Y sí me gustaría poner en valor, porque son personas que tienen trabajo, tienen quehaceres familiares y dedican un tiempo para estar con el Señor de la Laguna, y en este caso pues animar la parte litúrgica con la parte musical. Pues cuando lean el programa, pues que sepan que todos esos coros que vienen, pues vienen gratuitamente y lo hacen por el Señor de la Laguna. El sábado 14 de septiembre ya tenemos el día principal de la fiesta, donde primera hora de la mañana, desde las 7 de la mañana, empezarán los repiques a gloria, es decir, los repiques por el día de la fiesta, donde empezaremos desde el santuario. Y aquí quiero destacar que este repique de campana, lo cual invito a que vengan y después pueden venir a desayunar en nuestro querido mercado, de 7 a 8 de la mañana, durante una hora, se repica ininterrumpidamente. O sea, está una hora las campanas tocando. Es muy bonito de ver el amanecer, el repique de campana, y a los que quieran madrugar les invito porque es un acto que no es tan conocido, pero es muy bonito. Hay una asociación de campaneros que vienen todos los años, después vamos a desayunar todos juntos, y es un momento de celebrar la fiesta del Cristo de una forma distinta. Luego ya evidentemente pasaremos a la parte protocolar y a la procesión cívico-militar con el pendón del Real. Y aquí también pues tenemos ya el acto de la llegada de la representación real, que este año le corresponde a la presidenta del Parlamento de Canarias, doña Astrid Pérez. También quiero destacar que es la tercera vez en la historia de las representaciones reales que una mujer va a representar a su majestad el rey Felipe VI. En una primera ocasión fue la alcaldesa de la ciudad, Ani Orama. En una segunda ocasión fue la presidenta del Parlamento, actual alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias. Y ahora pues tenemos el honor de que doña Astrid Pérez pues sea la representante de su majestad el rey en el día grande de la fiesta, ¿no? Una vez terminada la celebración eucarística en la catedral, pues procederemos a la procesión del retorno al santuario. Ya luego en la noche también queremos destacar el acto de la misa de campaña, si el tiempo lo permite. El año pasado tuvimos la mala suerte de que no pudimos procesionar porque nos llovió, pero esperemos que este año sí lo podamos hacer, y si las inclemencias meteorológicas lo permiten, pues a las 7 de la tarde tendremos la misa en el atrio, la misa de antes de la procesión, que será animada como siempre por el grupo Chamán, que también desinteresadamente, pues en promesa del Señor, pues viene a cantarla al Cristo. Ya después, a partir del 15 de septiembre, empezaremos todo el octavario, hasta el día 21, perdón, y en principio destacar y todos los actos, invitar a todas las personas, creyentes o no, a visitar estos días el santuario. El santuario es la casa de todos y aquí todo el mundo está invitado a venir. Y no quería dejar pasar esta ocasión, y ya para concluir, para agradecer en primer lugar al magnífico equipo que tengo de Junta de Gobierno, encabezado por el Teniente, por Alexis, por todos, por los mayordomos, Domingo. Cabe destacar que
tengo un mayordomo, o tenemos un mayordomo que es un fuera serie, que se encarga de maquetar el programa, que muestra toda su profesionalidad en el diseño y demás. Y por supuesto agradecer a todos los compañeros el trabajo de estos días, que sabemos que tenemos que sacrificarnos un poquito, pero por el Señor de la Laguna todo vale. Y por supuesto, como no, ya concluyo, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de la Laguna. Desde que yo empecé mi mandato, pues siempre he creído en ir cogido de la mano, tenemos que ir cogido de la mano. Son más las cosas que nos unen que lo que nos separan, respetando cada uno, respetando la pluralidad y el respeto a otras manifestaciones religiosas. Siempre hemos tenido la mano tendida del señor alcalde, siempre hemos tenido la mano tendida del concejal de fiesta, y también aquí quiero recalcar el magnífico equipo que tienes detrás, empezando por Elvis y por todo el equipo que tienes detrás tuyo, que siempre nos están ayudando y empujando para poder sacarlas de esta fiesta lo mejor dignas y mejores posibles. Yo, sin más, agradecerles a todos la presencia. Le cedo la palabra al señor alcalde y al señor rector. Y muchísimas gracias y sean todos bienvenidos a la fiesta del Cristo. Bueno, parece que aquí al único que no le cede al alcalde la palabra es el rector, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo la cojo de quien sea. Bueno, lo primero es que parece que aquí en el Ayuntamiento de La Laguna hay algún plan para cargarse al alcalde, porque a punto estuvo el último de caerle encima. Esperemos no acabar como Lola, todos con cabestrillo. Así que vamos a acabar el acto rápido. Solamente el predicador de las fiestas del Cristo es el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Es un hombre que ha tenido una trayectoria que une la parte intelectual con la parte pastoral en una diócesis como Santander, que ha sido un hombre muy querido. Siempre se busca un hombre que una algunos aspectos que sean importantes, eso por una parte. Y luego simplemente yo les voy a proponer una idea este año. Hay gente que es creyente y no creyente, como ha dicho el alcalde, como dice, a veces parece que es como una muletilla que hay que repetir. No. El Cristo de la Laguna y el santuario es siempre una casa común abierta, y eso los años que llevo rector lo puedo ver a diario. Todo tipo de gente, de toda edad, de toda condición, que se acerca aquí, y muchas veces sin ningún tipo de tema institucional, ni religioso, ni esquema de ningún tipo. Por eso, este año vamos a poner aquí en el Cristo unos papelitos que cada uno escriba, lo coja, venga con su familia, sea como sea, y lo lleve a la catedral a los pies del Cristo. Y ese día vamos a pedir por toda esa gente y por todas esas intenciones. Que sea una cosa libre, abierta, voluntaria. Esto es un tema que yo trabajé mucho cuando estaba con la pastoral familiar, con todo tipo de familias, en el Family Night, que se llama, una iniciativa a nivel mundial de la Iglesia, donde cualquier persona con cualquier realidad y cualquier tipo de familia se podía acercar sin ningún tipo de institucionalización a celebrar la fe de otra forma alternativa, y que también se sientan acogidos y acogidas por el Cristo. Felices fiestas a todos. Felicitar a Lola por el cartel y por la obra, y también agradecer a todos la presencia aquí. Muchas gracias. Hacer ya por concluida esta rueda de prensa, por supuesto con las magníficas palabras de don Víctor. Muchísimas gracias, nos vemos en la fiesta del Santísimo Cristo de la Laguna.